Muy buenas tardes. Soy Christopher Domínguez Michael y este día de hoy retomamos mis conferencias que este año han sido sobre la historia de la crítica literaria mundial a través de una serie de figuras europeas, americanas, y el día de hoy dedicaremos la conferencia a John Ruskin y la literatura. Antes de empezar, quisiera yo compartir el profundo dolor que siente el Colegio Nacional por el fallecimiento del doctor Héctor Fix Fierro, hijo de nuestro colega, el doctor Héctor Fix Zamudio. Entonces, pues yo en nombre del colegio, por lo menos en lo que concierne esta transmisión, me uno al luto y le deseo al doctor Fix-Zamudio, le mando un gran abrazo. Pasemos ahora, bueno, pues a la conferencia. Esta no es la primera vez que dedicamos este ciclo a alguien que no fue propiamente un crítico literario. Hace algunos meses me dirigí yo a ustedes hablando de Denis Diderot, el gran filósofo y cuentista francés, que fue del siglo XVIII, que fue un gran crítico de arte. Pero lo que él hizo por la crítica de pintura alimentó todas las formas de crítica artística y desde luego a la crítica literaria. El caso de John Ruskin es desde luego similar. Ruskin, que en 2019 se celebraron 200 años de su nacimiento, fue uno de los grandes críticos de arte de la historia. Fue el hijo de un empresario muy amigo del pintor Turner, amistad que le heredó de alguna manera a su hijo. Este hombre, como el papá de Ruskin, comerciaba con vinos. Y dato curioso, él era socio de Pedro Domecq, sí, el del Brandy. Y no solo eso, sino John Ruskin, el joven, se enamoró de su hija, Adele Domecq. Entonces, para cualquiera que se acerque a la vida de John Ruskin y tenga familiaridad con estas bebidas espirituosas o la haya tenido, está este detalle simpático.
aficionados, mamá e hijo. Y Proust, que no se le facilitaron nunca los idiomas, llegó a decir, bueno, yo no sé inglés, yo sé Ruskin. Y aquello que tradujo Proust de Ruskin no solo tuvo una importancia enorme para la construcción de su propia obra novelesca, que iniciaría 15 años después de que comenzase su trato con Ruskin, sino con la esencia de la influencia del esteta inglés, y ahorita voy a explicar qué quiere decir esto de esteta, del esteta inglés sobre la literatura del siglo XIX y, por consecuencia, del siglo XX a través de Marcel Proust. Ruskin, a diferencia de otros críticos ingleses de los que hablaré en esta serie de conferencias, no fue un devoto, ni mucho menos el inventor, ni nada por el estilo de la teoría del arte por el arte. Él consideraba, desde luego, que la belleza era la religión por naturaleza de los hombres cultos, y que la esencia de la creación divina en la que él honraba estaba en la belleza. Y que este amor por la belleza debía ser difundido pedagógicamente entre los súbditos, los ciudadanos y los trabajadores. Aquí viene la particularidad del mensaje de Ruskin. Ruskin en su época fue considerado un socialista católico. En una época en que la palabra socialista era muy, muy general, y por socialista se entendía más bien toda persona interesada en la cuestión social. Es decir, socialista era, desde luego, un Marx, como lo mismo en Ruskin, que no tenía ninguna clase de interés en la lucha de clases o en la revolución, o socialista era un escritor pacifista como lo fue el conde Tolstoy. ¿Cuál era entonces el socialismo de Ruskin? Ruskin tenía la idea, que podría parecer peregrina, de que las personas más que estaban en las mejores condiciones para atender al llamado de la belleza eran los trabajadores manuales. Es decir, aquel que era capaz de crear con las manos una obra de arte, desde el más humilde de los oficios, que para Ruskin era el más importante, que era el de albañil, porque albañiles habían sido quienes habían construido las grandes catedrales de la Edad Media. Bueno, él consideraba que estos trabajadores manuales, estuvieran en el campo o en la ciudad, eran quienes estaban mejor predispuestos a escuchar su mensaje. Y por ello, en la última parte de la vida de Ruskin, escribió una muy larga colección de cartas que tiene el nombre enigmático de Force Clavígera, dedicadas a los trabajadores de Inglaterra. Viéndolo en términos del día de hoy, el Force Clavígera de Ruskin era una especie de blog donde Ruskin iba anotando todo lo que le interesaba, todo lo que le apasionaba y todo lo que él creía que podía ser de utilidad para sus lectores. Excuso decirles que muchas de estas cartas son apasionantes, interesantes, curiosas. Muchas de ellas dicen cosas aberrantes para nosotros en el siglo XXI, y la mayoría de ellas son extremadamente complicadas. Entonces, la idea que pudieran entenderla, no digamos los trabajadores ingleses, sino los colegas intelectuales de Ruskin, es bastante dudosa. ¿Por qué? Porque en Ruskin había una pasión didáctica, pedagógica enorme, y a la vez para llamarla directamente, una gran locura. Ruskin clínicamente fue un hombre aquejado por unas melancolías larguísimas y por lo que entonces llamaban unas fiebres cerebrales que llegaron a incapacitarlo varios años, sobre todo en la última parte de su vida. Entonces era un hombre enfermo, con serios problemas emocionales relacionados con la sexualidad,
lo cual llevó al fracaso de su primer matrimonio, pero también un hombre que tenía una idea no solo desmesurada de su propio genio, sino desmesurada, lo cual creo que lo honra, del genio de sus lectores. Él consideraba que él se dirigía a hombres que, aunque no hubieran ido a la universidad, eran tan inteligentes y tan capaces de entender lo que él escribía. Entonces, el lector imaginario de Ruskin es una de las grandes conquistas del siglo XIX. Lector imaginario, y esto entra dentro de la parte progresista de Ruskin, porque hay otra profundamente reaccionaria. Ruskin fue un gran abogado de la educación de las mujeres, y él entendió que el lector por antonomasia de su centuria era la mujer. Y en uno de los libros que tradujo el joven Marcel Proust, Sésamo y Lirios, otro título de explicación complicada, en uno de estos libros él dedica muchas páginas a la importancia de la mujer, que la mujer lea, y a la superioridad de la mujer sobre el hombre como lectora. Porque él entendía, y aquí viene la parte que es menos aceptable para nosotros, que la clausura, fíjense ustedes nada más, ahora que estamos en cuarentena, que la clausura de la mujer en el hogar la volvía más atenta a la lectura y más sensible a la transmisión de la belleza mediante la literatura, la estética, la historia del arte. Por otro lado, Ruskin era un gran enemigo del mundo moderno. Era enemigo no solo de los ferrocarriles, sino de la bicicleta. Él decía que el gran don que Dios nos ha dado era el de caminar. Y él fue un gran paseante. No solo eso, fue un aficionado al alpinismo. Y su gran amigo en estas excursiones de alpinismo fue Leslie Stephen, nada menos y nada más que el padre de Virginia Woolf. Incluso Virginia Woolf llegó de niña a conocer a Ruskin y a otros intelectuales importantes. Eran amigos de su padre. Entonces, Ruskin era enemigo del ferrocarril porque sentía que era un invento tecnológico que destruía la armonía entre el hombre y la naturaleza, que destruía el placer de la caminata, la delectación del paseo, pero también por las mismas razones lo era de la bicicleta. Entonces, en estas cartas que escribía Ruskin dirigidas a la clase obrera de Inglaterra, hay desde luego furiosas abominaciones dirigidas contra el ferrocarril y la bicicleta. También era enemigo, y esto es muy interesante en términos estéticos, de la restauración. Y una de las características que hacen de él un romántico, aunque en muchas cosas no lo es, era su amor por las ruinas. Él creía que restaurar las obras del pasado, aun si estuvieran cayendo a pedazos, era meter la mano del hombre en algo que había sido obra del creador, quien a través de los albañiles, de los maestros constructores, había construido sobre todo las iglesias para gloria de Dios y restaurarlas era de alguna manera una blasfemia y que había que sentir el paso del tiempo sobre la piedra. En esta doctrina está basada en buena medida, en esta frase está basada en buena medida la doctrina de Ruskin. El tiempo debemos permitir que el tiempo acaricie y que el tiempo destruya las obras de arte. Entonces estaba en contra de la furia restauracionista del siglo XIX, en que se hicieron muchas restauraciones, la mayoría de ellas ajenas a lo que hoy la restauración arquitectónica considera propio. Se hacían más que restauraciones, reconstrucciones fantasiosas,
les voy a platicar de ella, una de ellas muy famosa. El castillo de Disneylandia es una imitación de un castillo que hizo un arquitecto francés en el norte de Francia, no recuerdo exactamente el lugar, que se llamó, se apellidó, perdón, Viollet-le-Duc. Bueno, este castillito, los castillos no eran así en la Edad Media. Entonces, curiosamente, este castillito que se puede visitar, más bien sirvió para que Walt Disney sacara el suyo en fantasía que para ilustrarnos cómo eran los castillos en la Edad Media, que eran castillos fortaleza bastante más feos y menos gráciles como este castillo de Disneylandia. Bueno, de alguna manera Ruskin nos estaba previniendo contra este tipo de restauración fantasiosa que no respetaba la severidad del arte de la Edad Media, sobre todo el llamado gótico, que es el que Ruskin amaba. Todo ello deriva, como ustedes seguramente entenderán, en que Ruskin fue un gran teórico de la arquitectura. Y ahora, estos últimos años que lo he estado leyendo, pues he extrañado mucho a Teodoro González de León, que estuvo en el Colegio Nacional y que murió poco antes de mi ingreso, porque me hubiera encantado leer a Ruskin con él. Pero bueno, estas son fantasías también. ¿Qué tiene que ver todo esto con la literatura? O más bien, ¿qué provecho podemos sacar para la literatura, para la crítica literaria, para la historia de la comprensión de los textos literarios de Ruskin? Bueno, primero, él pensaba que no era un gran lector, era un hombre muy concentrado en los libros de su materia, la historia del arte. No era muy erudito en el sentido de que los puntillosos críticos de arte que le siguieron, pues se encontraron con relativa facilidad errores de fecha, juicios inadecuados. Ruskin era un gran dibujante, pero grande en serio. Ruskin llegaba a Chartres o a la Catedral de Laon o a cualquier lugar del circuito de las catedrales medievales y en un abrir y cerrar de ojos con lápiz y papel hacía unos bosquejos de los detalles de las catedrales impresionantes. Bueno, este gran dibujante se dedicaba al estudio de lo que hoy llamaríamos diseño arquitectónico, a la ilustración de ese diseño y desde luego a la admiración de la pintura. Él fue el gran defensor del amigo de su padre, de Turner, que repito, murió muy rápido como para que Ruskin lo tratase demasiado, pero para él Turner era la esencia de lo que podía ser moderno en el arte. Y junto con Turner, él fue el padrino de la escuela pictórica prerrafaelita, que como su nombre lo indica, pretendía regresar a la pintura, a la simplicidad de Giotto y aquel mundo que según Ruskin había destruido el amaneramiento del arte del Renacimiento, que era lo que más aborrecía este hombre lleno de amores y odios que fue Ruskin. Entonces, repito, aunque disfrutaba de las novelas de Dickens, le interesaba mucho Darwin, no estaba Ruskin al tanto de la literatura de su tiempo, aunque sí de la ciencia, era un gran geólogo aficionado o algo más, y tenía la idea de que que luego retomará Benedetto Croce en sus estéticas después, de que había una especie de modelo único para estudiar y criticar todas las artes, y que de la misma manera en que se podía abordar una iglesia o una pintura de la Edad Media, se podía abordar el acto literario. Entonces, a contracorriente de los que piensan que la literatura y la poesía está hecha esencialmente de lenguaje, Ruskin pensaba que no, que la literatura era hermana de la pintura, que era una especie de pintura escrita.
Entonces esto nos lleva a un conflicto que ha atravesado toda la historia de la estética, sobre que la literatura que surge después de la pintura, hasta donde podemos saber, y después de la música, como también sospechamos, si la literatura es hermana de la pintura o hermana de la música. Ruskin está entre quienes, sin ninguna duda, tengo entendido que Ruskin era un hombre carente por completo de gusto musical, consideraba que la literatura era hermana de la pintura. Y esto lo hizo entender muy bien la parte del romántico, que era la escuela en boga en su juventud, la parte del romanticismo relacionada, repito, con las ruinas. Este amor romántico del romanticismo, perdón, este amor de los románticos por la Edad Media entendida como una época de devoción cristiana intensa, de obediencia absoluta a la iglesia y de construcción de catedrales, era aquello que Ruskin apreciaba más de del movimiento romántico. Y cuando la literatura romántica, y esto es un proceso que arranca desde el siglo XVIII, con un pintor que Diderot analizó bastante bien, que fue Hubert Rupert, este amor romántico por las ruinas está respaldado en la principal obra estética en las dos principales obras estéticas de Ruskin, que es Los pintores modernos y Las piedras de Venecia. Y una de las fuentes que conecta la literatura del siglo XIX con Marcel Proust y con el romanticismo es precisamente Venecia. El gran mito veneciano que ha pasado por diferentes etapas tiene a Ruskin como uno de sus protagonistas. Hablemos un poco de Venecia. La Venecia de fin del siglo XVIII, que es la de Casanova, era un lugar que tenía que ver muy poco con la Venecia melancólica, negra del siglo XIX. Era la ciudad del carnaval, la ciudad de los disfraces, la ciudad de las fiestas, la ciudad de las máscaras, aquella en que Casanova podía seducir a muchas damas y escaparse de la prisión de los plomos y desatar su pasión por el juego. Casanova era un ludópata y vivía rodeado de ludópatas, y para él la capital del juego, digamos Las Vegas, para él era de alguna manera Venecia. Esta imagen la trastoca, como muchas otras cosas, la Revolución Francesa, que devuelve a los venecianos su naturaleza republicana, y Venecia, al quedar desligada de los estados papales, entra a su fase decadente. Y se vuelve, gracias a una pareja de enamorados que la visitó, dos escritores románticos, George Sand y su pareja, su novio, Alfred de Musset, se vuelve el sitio privilegiado del amor romántico, que según nos enseñó esta pareja, tiene una existencia llena de conflicto y un final trágico, tragicómico. Entonces Venecia se convierte en la ciudad del amor romántico y a fines del siglo XIX, que es cuando la visita Marcel Proust, ya fallecido Ruskin, se vuelve la ciudad de la melancolía, la ciudad de la enfermedad, del desfallecimiento, de la morbidez, y esto anuncia a los siguientes teóricos de Venecia, uno de ellos Proust, y a otros escritores franceses e italianos que dicen, bueno, Venecia es la ciudad muerta y es la ciudad donde vamos a reunirnos con los espíritus del más allá. Entonces, en un siglo Venecia pasa de ser la ciudad del juego a ser la ciudad de la muerte.
Y en el libro Las Piedras de Venecia, que es un libro contrariamente a lo que yo pensé, que era una especie de guía turística, y de hecho en Venecia sí la venden, es un libro bastante complicado. Es una especie de guía, sí, pero una guía para especialistas que son capaces de estar en las grandes academias y museos mucho rato observando con mucho detalle las cosas tal cual estaban en la época que Ruskin la visitó. Entonces es un libro que fue muy comercial, muy vendido, pero yo estoy seguro que los primeros turistas, porque el turismo es un fenómeno del siglo XIX, de hecho la palabra turismo la inventó el escritor francés Stendhal. Bueno, pues los primeros turistas que compraron las piedras de Venecia de Ruskin debieron haberse visto con grandes problemas para sacarles provecho, seguramente muchos lo hicieron, pero ninguno de los libros de Ruskin es fácil. Entonces, en el mito de Venecia, Ruskin da una imagen de la literatura como una cosa llamada a registrar, y ya se imaginarán hacia dónde voy, la búsqueda del tiempo perdido. En Venecia, a través del arte de Venecia, que conoció mejor que nadie junto con el de Florencia, Ruskin ve la única manera de capturar el tiempo perdido. Desde luego que Ruskin no lo expresa en los términos en que lo expresará Marcel Proust, ni nada por el estilo. A Ruskin le hubiera parecido incomprensible la manera de escribir de Proust. Digamos que su gusto novelístico era bastante chato, dudo que hubiera ido más allá de Dickens. Sin embargo, hay una idea, y aquí paso a lo que significa Ruskin para el siglo XXI. Había una idea que si se le explicara a Ruskin, si pudiéramos traerlo vivo, invitarle un clarete o una taza de té, quizás comprendería. La investigación actual literaria francesa, sobre todo, pero no únicamente, sobre Proust, tiende a quizás sobrevalorar la importancia de Ruskin sobre el joven Proust, que insisto, tradujo con su madre, en la arquitectura novelística en busca del tiempo perdido. Al grado que el gran especialista actual en Proust, el más famoso, que es Luc Fresse, dice que En busca del tiempo perdido está construido a la manera de una gran catedral gótica. Me estoy volteando porque creo que tenía el libro por aquí de este señor, que es un inmenso volumen, donde explica paso a paso por qué En busca del tiempo perdido está escrito imagen y semejanza de una catedral. Entonces resulta, y esa es la gracia de la crítica literaria, ver cómo van cambiando las opiniones en el tiempo, que En busca del tiempo perdido, que hace 50 años se veía como una interpretación filosófica de las ideas del primo de Proust, que era el filósofo Henri Bergson y su teoría de la memoria, en el siglo XXI es visto por otros críticos como una catedral literaria. Y que cada uno de los objetos, y entre estos objetos de las pinturas, porque Proust fue un gran amante no solo de la música, sino de la pintura, hay libros enteros sobre la pintura en busca del tiempo perdido. Dice que la manera en que va colocando Proust sus pinturas a lo largo de su gran novela tiene que ver con la construcción arquitectónica de la catedral gótica. Entonces, la catedral gótica que Proust amó, gracias a Ruskin, esa catedral gótica tiene mucho que ver con con su manera de vivir el tiempo perdido, lo cual nos va a llevar a una contradicción. ¿Por qué? Porque llegó el momento en que Ruskin dejó de ser amado por Proust. Y Proust, como suele suceder en la juventud,
pasó de amar a Ruskin, que había sido uno de sus inspiradores y maestros, a despreciarlo o a considerar que era una época de su vida que él consideraba perdida. Y aquí viene una crítica muy dura de Proust contra Ruskin y contra su otro maestro, del cual también renegó, que fue el crítico literario francés, Sainte-Beuve, al cual ya le dedicamos una conferencia y que siempre estará presente en la vida de un crítico literario. Llega un momento a principios del siglo XX en que Marcel Proust dice: Ruskin estaba equivocado, porque contrariamente a lo que pensaba Proust de joven, el tiempo perdido no se puede atrapar a través de los ídolos. Y lo que había hecho Ruskin con la arquitectura y la pintura medieval era idolatrarla. Y aquí en Proust entra el moderno, el que se acerca a ser más contemporáneo nuestro, o por lo menos contemporáneo de su primo Bergson. Dice: la memoria no puede permanecer en los objetos. La memoria no puede permanecer demasiado tiempo en las catedrales. La memoria se va de las catedrales. El tiempo perdido solo puede ser invocado mediante la literatura. Y ahí viene su andanada muy violenta contra Sainte-Beuve, cuando dice: el culto que Sainte-Beuve tenía por la conversación literaria, por la memoria literaria, por la biografía, es otra manera de hacer ídolos. Entonces yo voy a hacer una novela para buscar el tiempo perdido, en la cual se demuestre paradójicamente que el tiempo perdido solo puede ser recuperado mediante el instante, lo que nos lleva a varias de las poéticas del siglo XIX. Entonces, ¿cuál es la importancia de Ruskin para la crítica literaria? Primero, asociar a la literatura con la pintura y no con la música. En el caso de Ruskin, por omisión. Para él, la pintura como la literatura estaban obligadas a explicar con sencillez el pasado, como era el caso de los pintores anteriores a Rafael, tanto aquellos que en efecto vivieron en el siglo XIV, XV, como aquellos que en la época de Ruskin se llamaban prerrafaelitas y que querían hacer una pintura romántica que estuviera anterior al Renacimiento. Es muy de modernos esto de irse al pasado y de utilizar el pasado como una manera de saltar hacia el futuro. Entonces, la búsqueda de Ruskin, de la explicación del arte en la, hoy diríamos, el primitivismo, de pintores como Frangelico o como Giotto, esta búsqueda de lo auténtico, de lo moderno, paradójicamente en lo antiguo y en lo primitivo, tuvo mucho eco en las escuelas literarias. En segundo término, la relación de Ruskin con la literatura viene por la intermediación de Proust. Cómo la literatura nos sirve para idolatrar el pasado, para hacer esa gran catedral medieval que según algunos críticos nuestros contemporáneos son novelas como En busca del tiempo perdido y algunas otras, es una equivocación. Y como diría Harold Bloom, el recién fallecido crítico de Nueva York, de Brooklyn, quien es el que más estudió la relación entre Ruskin y el romanticismo, diría que la intermediación de Proust nos lleva de la fijeza en el monumento a la incapacidad de las artes, de cualquier arte, de captar el instante con la excepción de la música. Entonces, digamos que frente a Ruskin, Proust pasa de un pensamiento pictórico o pictórico arquitectónico, tangible o visible, retiniano diría, se diría después, a una comprensión totalmente abstracta, musical,
audible pero no visible de la literatura. Entonces, leyendo a Proust y leer a Proust es entender lo que es la literatura del siglo XX o tratar de hacerlo, tenemos el camino de, volviendo a los cinco sentidos que desde la antigüedad están registrados como lo importante de la percepción humana, ir de la mirada y el tacto a la imposibilidad, a cerrar los ojos, pero a escuchar y creer que la literatura sirve solo en la medida que nos permite recordar. Y la única forma en que ese recuerdo se puede materializar es mediante la escucha. Y mediante la escucha, si así puede decirse, de nuestros propios pensamientos, capturar mediante recuerdos el tiempo perdido. Entonces, Ruskin, hay una antología de crítica literaria de Ruskin, es decir, de las páginas de la obra de crítica de arte de Ruskin que pueden servir como crítica literaria, que hizo precisamente Harold Bloom. Debo decirles que en mi modesta opinión la antología es bastante insatisfactoria porque las opiniones propiamente literarias de Ruskin no son muy interesantes. Lo que lo hace interesante es la lectura de Proust. Y Proust es el que nos revela la importancia que tuvo para la crítica literaria un Ruskin. Porque si nosotros nos vamos al joven Proust, justo después de traducir a Ruskin con su madre, él no sabe si escribir crítica literaria o escribir una novela, que es finalmente lo que decidirá y que será En busca del tiempo perdido, o escribir un ensayo contra su bestia negra que se había convertido el gran crítico francés Imbert. Entonces, esta dubitación de Marcel Proust entre la crítica literaria, el ensayo como género, y la novela nos llevará a lo que ahora llaman la hibridez de los géneros. Obviamente Proust se decantó por la novela, por un tipo de novela que a su manera es la novela perfecta, perfecta en cuanto inimitable del siglo XX, que fue En busca del tiempo perdido. Ruskin es, como les decía al principio, y aquí me acerco a concluir, es que no encuentro cómo decirlo. Ruskin es, lo voy a decir de una manera vulgar, es nuestro contemporáneo de alguna manera. Fue un hombre que se dedicó a muchas cosas, que opinó demasiado, que estuvo lleno de opiniones, lo cual es una característica muy decimonónica, pero que leído en 2020 y más en las condiciones actualísimas en las que estamos, con medio mundo encerrado por un virus, fue el primer gran ecologista de la tradición occidental. Desde luego que él no utilizó esta palabra, ni siquiera la previa, que es ambientalista, pero él consideraba que la armonía, que el progreso y la industria, obviamente estamos hablando de un hombre que nace cuando Inglaterra se estaba industrializando, que la industrialización asociada indefectiblemente al progreso estaba ligada a la destrucción del medio ambiente, a la pobreza extrema de las clases trabajadoras y a la pérdida del espíritu sagrado del mundo. Ninguna de estas tres cosas es ajena a lo que piensan muchos jóvenes del mundo actual. Un mundo donde el progreso ha resultado ser un arma letal, un mundo donde hemos quebrantado nuestra relación con el planeta, al grado que en estos días en que estamos llenos de apocalipsis, de profetas apocalípticos, hay quien piensa que, bueno, pues la pandemia es una manera del planeta, de la naturaleza, de poner freno a los excesos de todo tipo del ser humano, la especie más nociva. Y en el llamado de Ruskin por volver al trabajo manual, a destruir la diferencia entre la alta y la baja cultura
concentrándonos en aquello que une la belleza en su más extremo grado, que es la arquitectura de una catedral, es una sacralización de la vida humana y una sacralización de su relación con la naturaleza, que sin lugar a alguna ha vivido entre nosotros, para no ir más lejos, durante todo el siglo XX. Los hippies de cuando yo era joven, no sé si leyeron a Ruskin, pero se hubieran sentido muy identificados con su mensaje, de la misma manera en que los ecologistas de nuestro tiempo tienen a Ruskin como uno de los pensadores que muy a principio del progreso capitalista, de la industrialización, en el lugar más ardiente de este proceso, que era la Inglaterra que describió Dickens, pero también Engels, uno de los grandes críticos del progreso fue Ruskin. Tan es así, con esto termino, que Ruskin viejo funda la Hermandad de San Jorge, que es una especie de sociedad donde deben reunirse aquellos que han leído, desde luego, las cartas que él escribía para los trabajadores de Inglaterra, y donde deben reunirse aquellos amantes de lo hermoso que están dispuestos a leer, a escribir, pero sobre todo a utilizar sus manos para reunificar lo que el progreso ha dividido, que es el espíritu y la materia, el trabajo intelectual y el trabajo manual. Esta, que es una utopía muy del siglo XIX, también lo es del siglo XXI y habla de la actualidad de un pensador que parecería muy remoto. Es perfectamente imaginable una escena en el año 2000 del hoy muy leído y muy famoso y muy influyente Iván Illich, tomando el té con John Ruskin en Cuernavaca, hablando del desastre que trajo el progreso al mundo. Y bueno, pues estas son solo las cosas que he ido averiguando sobre Ruskin, su relación con la literatura moderna, señaladamente con Marcel Proust, y seguiré en una próxima conferencia hablando de los críticos ingleses. La siguiente será dedicada a Matthew Arnold, que es el que sigue en esta dinastía de críticos de lengua inglesa. Antes de pasar a las preguntas que tengan ustedes el favor de hacerme, que se me transmitirán de manera inmediata gracias a mis colegas, al equipo de trabajo del Colegio Nacional, se me transmitirán en el chat. Antes de eso, quisiera pasar al comercial. Hoy me parece que por primera vez en la historia del Colegio Nacional estamos presentando virtualmente un libro y yo soy el que el azar hizo el beneficiario de esta primicia. El día de hoy se puede descargar gratuitamente este tomo 1 de mis ensayos reunidos, que abarca lo que escribí, que no está en libro, entre 1984 y 1998. Tengo un único ejemplar que alcanzamos a liberar de la imprenta antes de que ésta cerraran por la pandemia, pero los lectores interesados pueden descargar gratuitamente una copia de estos ensayos reunidos, que son mis escritos críticos sobre literatura mexicana que escribí a fines del siglo pasado. Habrá después un tomo segundo que será lo mismo, pero más relacionado con la literatura de otras latitudes y de otras lenguas. Hecho el comercial y pidiendo disculpas por la descarada autopromoción, pasamos a las preguntas que ustedes tengan la bondad de hacerme.
A ver, me pregunto. Bueno, sí. Uno de los libros que Proust tradujo con su madre fue la Biblia de Amiens, que es un libro muy curioso porque no es exactamente lo que dice el título. Y ahí se ve lo simpática o lo extraña que era la filosofía estética de Ruskin. Y se me pregunta dónde puedo encontrarlo en PDF, no lo sé, pero a Juan Carlos Franco se lo comunicaré en cuanto lo averigüe. En este momento no lo sé. Omar Ramírez me pregunta si entre los personajes que hicieron de Venecia una construcción romántica estaba Musset, desde luego. El famoso viaje de amor loco que emprenden George Sand, que era la gran novelista francesa de su época que firmaba con un nombre masculino, cosa que es simpático ver el origen de este seudónimo. Ella, como solía ocurrir, que también luego fue el caso de Colette, escribió una novela con su entonces marido, que era un novelista hoy absolutamente olvidado de no ser por el apellido, que se llamaba Jules Sandeau. Esta relación no duró, ni tampoco duró mucho la presencia de este señor en la historia de la literatura, pero George Sand agarró una parte del apellido de aquel marido para firmar su gran obra novelística, que fue un auténtico bestseller en el siglo XIX y una de las cumbres de la novela romántica. Bueno, George Sand, la señora Madame George Sand, se enamoró de Alfred de Musset, hicieron un viaje a Venecia, que es famoso por haber sido uno de los viajes románticos más desastrosos. Se dieron hasta con la cubeta y toda Venecia se enteró. Y ya desde el barco, y esto lo sabemos porque en el barco que los llevaba a Venecia se encontraron a un señor muy gruñón y muy antipático y con muy mala leche, que era Stendhal. Y cuando empezó a ver el numerito romántico que estaban protagonizando estos dos jóvenes en el barco, le pareció que las civilizadas costumbres del siglo XVIII habían sido en mala hora abandonadas. Sí, en efecto, el amor entre George Sand, también amante de Chopin, y Musset fue uno de los grandes momentos, o si no, la inauguración de Venecia como el lugar romántico por naturaleza. Bueno, en efecto, el primer libro importante de Ruskin, y es en el que pensé mucho en Teodoro González de León al leerlo, son Las siete lámparas de la arquitectura, que es un libro que pretende nada más y nada menos continuar la obra de Vitruvio, el gran teórico de la antigüedad en cuanto a la arquitectura, ofreciendo una poética de la arquitectura, por así llamarla. Para mí, que soy solo un aficionado a las otras artes, no fue un libro de lectura fácil. Son libros hechos para llevarlos en la mano en el lugar preciso. Entonces, seguramente a Ruskin le hubiera parecido abominable nuestro barroco novohispano, por churrigueresco. Pero imaginémoslo yendo a Ruskin a Taxco a ver la iglesia de Santa Prisca. Bueno, si la iglesia de Santa Prisca estuviera incluida en este libro, pues tendríamos que ir con el libro en la mano, buscar el qué dice sobre esta iglesia en particular y confrontar la iglesia con lo que dice Ruskin. Por eso es muy difícil leer a Ruskin, porque él escribía para gente como él, que una vez al año se echaba el viaje hasta Italia y se pasaba meses en Venecia o en Florencia estudiando en el lugar las obras arquitectónicas que él amaba. Entonces, sería deshonesto de mi parte decir, no, yo saqué gran provecho de leer Las siete lámparas de la arquitectura. No, me quedé estupefacto de lo difícil que era comprender la página, dado que, claro, nosotros tenemos facilidades que Ruskin no tenía. Entonces, ¿qué hacía yo? Bueno, me iba a la computadora y buscaba las imágenes de la iglesia de la que estaba hablando Ruskin para darme cierta idea
de lo que estaba yo leyendo. Entonces, sí, nosotros tenemos esa ventaja. Pero bueno, entre mis sueños de opio está alguna vez poder visitar estas grandes iglesias italianas o del norte de Francia, de las que habla Ruskin, con los libros de Ruskin en la mano, a ver si tengo mayor éxito que leyéndolos aquí en Coyoacán, ¿no? Bueno, yo estoy a favor de las lecturas complicadas, porque son aquellas que excitan nuestra capacidad, nuestra ansiedad de conocimiento. Entonces, yo desde luego no entiendo mucho lo que dice John Ruskin, pero le agradezco muchísimo las pequeñas cosas, pequeñas para mí, porque soy pequeño, que he descubierto gracias a él, con la facilidad que me brindan los pocos libros de arte que tengo y el infinito mundo de la red, ¿no? Entonces, esa lectura complicada que son las siete lámparas de la arquitectura, para mí fue muy provechosa, pero no porque entendiera mucho lo que me estaba diciendo Ruskin, sino que me hizo conocer rincones del mundo del arte que yo desconocía. Ahora, el libro más didáctico, para decirlo en esas palabras de Ruskin, es Sésamo y Lirios, que es un libro sobre el arte de leer, y que es un libro aquel donde decía yo que habla mucho de cómo leen las mujeres, y cómo al leer la mujer se convierte en una especie de reina de la creación. Porque Ruskin tenía la idea de que su lectora ideal era una especie de reina Victoria, alguien dotada de todos los poderes de esta tierra y del más allá para comprenderlo absolutamente todo. Entonces yo creo que Sésamo y Lirios, que es un libro que se leyó muchísimo a lo largo del siglo XIX y del siglo XX, del que hay ediciones por todas partes, es el libro que yo recomendaría para entrar al mundo de Ruskin. Bueno, me preguntan si regresarlo al artesanal nos reconstruye o revivifica, y si es una buena oportunidad para rescatar al planeta de la barbarie capitalista. Bueno, aquí hay que hacer una respuesta cuidadosa. Primera, una cosa es lo que yo pienso, que aquí no le importa, y otra cosa es lo que piensa Ruskin. Y hay que ubicar a Ruskin en lo que él pensaba exactamente del mundo en que vivía. Él era un enemigo del progreso industrial. Él era un abogado de la vuelta a la comunidad rural, a la vieja Inglaterra. Hay teoría, en ese sentido era profundamente conservador. Es más, el gran filósofo inglés que acaba de morir, Roger Scruton, era absolutamente rosquiniano. Incluso cuando murió Scruton, que murió este año, a principios de este año, creo que en enero, Mario Vargas Llosa, que fue amigo suyo, escribió un artículo en su memoria diciendo: yo le decía a Scruton, ese mundo, esa Inglaterra de la que tú hablas nunca existió. Esa Inglaterra de la casa de zorros aristocrática, donde el más noble de los hombres era el más aristócrata y el más humilde de los campesinos era el más noble, ese es un mundo ilusorio. Bueno, yo creo que en el siglo XIX cualquier amigo de Ruskin le pudo haber dicho lo mismo. Esa Inglaterra perfecta, nostálgica, armónica, en el trabajo, donde el trabajo intelectual y el trabajo manual eran una sola cosa, nunca existió. Y un marxista, o uno de los primeros seguidores de Marx, se hubiera expresado en pésimos términos de Ruskin. ¿Por qué? Porque Marx era un hombre progresista, un hombre que quería destruir el capitalismo y que veía en el capitalismo una gran virtud, la de haber destruido el feudalismo. Entonces, la nostalgia de Ruskin por la
La nostalgia de Ruskin por la Edad Media hubiera sido inaceptable para alguien que consideraba, como es el caso de Marx, que el capitalismo valía la pena, el progreso capitalista, gracias a que había destruido el feudalismo, destrucción que haría posible el capitalismo y después la sociedad socialista y la sociedad comunista. Entonces, Ruskin de ninguna manera fue un radical, fue un conservador anticapitalista, para decirlo en términos contemporáneos. No sé si haya más preguntas, ya no veo aquí mi chat. Ah, sí, sí hay, perdón. Bueno, son muchas preguntas, ya no me va a dar tiempo de responderlas todas, pero voy a intentarlo. Desde luego que Ruskin estaba muy al tanto de la ciencia de su tiempo, leyó muchísimo a Darwin, en algunas cosas le parecía abominable porque contradecía la enseñanza de la iglesia, y le inquietaba profundamente las ideas de Darwin, al grado que prefirió no decir mucho, pero en la correspondencia de Ruskin realmente lo movió Darwin. Pero por esta relación a ratos muy piadosa y a ratos muy escéptica que tenía Ruskin con la iglesia, prefirió no opinar. Yo creo que le faltó tiempo para ajustar sus ideas sobre Darwin. El libro se descarga en la página del Colegio Nacional. Y bueno, no se necesita mucha bibliografía para entender el lado ecologista de Ruskin, basta con leerlo, pero los libros que yo he leído sobre Ruskin, es imposible que no lleguen a ese punto porque es absolutamente evidente que estamos ante un precursor del ecologismo. Y bueno, me preguntan, y con esto termino, si hay influencia de Ruskin en México. Yo creo que sería una cosa que algún estudiante de literatura inglesa o de literatura mexicana debería estudiar. Pero yo creo que paradójicamente es en el pensamiento conservador, en la nostalgia por la comunidad agraria, donde se encuentra más Ruskin que en el pensamiento, llamémoslo así, progresista. Y bueno, pues me despido, le doy muchas gracias al equipo que hizo posible esta transmisión y otro comercial, en este caso más menos penoso de hacer porque no es sobre mí. El día de mañana, en el ciclo Viernes Viral, que coordina el doctor Antonio Lascano Araujo, que ha revolucionado nuestro conocimiento de los virus en el momento más oportuno, por desgracia, que había. Pero bueno, del dolor sale conocimiento, como dice el Viejo Testamento, me parece. Presenta al doctor Javier García Diego hablando de las epidemias en la Revolución Mexicana, que, como comentaba yo hace rato con mis colegas de la transmisión, tuvieran una gran influencia en lo que hoy llamaríamos la letabilidad de la revolución. De todo esto, mañana, el doctor Javier García Diego, integrante como el doctor Antonio Lascano Araujo y su servidor del Colegio Nacional, dará a esta misma hora, viernes 20 de mayo, a las 6 de la tarde en punto, una conferencia que se llama Epidemias en la Revolución. Muchas gracias, buenas tardes.